Queridos amantes de la Fórmula 1, el Gran Premio de Singapur ya es historia. Se viene Checo y mete un récord de vuelta que ahí les encargo, señores, señores. Checo estaba on fire. Verstappen, por otro lado, por detrás de Norris y no lo puede pasar. Está haciendo todo lo posible, pero Norris no se deja. Le asoma el monoplaza por un lado, se lo asoma por el otro. Leclerc quiere hacer que Checo Pérez falle. Checo Pérez nos regala una magistral victoria el día de hoy. La FIA le quiere arrancar la victoria a Checo Pérez. Hoy fallaron los campeones. Sí, me estoy refiriendo a Max Verstappen y a Hamilton. Pudieron haber terminado estrellados en la pared. Ahorita te voy a contar todos los detalles del vuelta a vuelta. ¡Arrancamos! Singapur, ese circuito donde pasan siempre cosas fuera de lo común. Pues, ¿qué creen? En esta ocasión tampoco fue la excepción. Para empezar, fue un día súper lluvioso al inicio de la carrera. Tanto así que la carrera se tuvo que retrasar por una hora. Todos los pilotos iban a salir con llantas intermedias. Sí, las de piso mojado. Las estrategias en cambios de neumáticos, paradas en pits, iban a ser cruciales. Pero lo más importante, sin lugar a dudas, en este circuito es la largada. Quien logre colocarse a la punta va a tener gran ventaja sobre los demás. Y en la primer fila de partida teníamos a Leclerc contra Checo. Seguiditos teníamos a Hamilton y a Sainz. Y yo me ponía nervioso. Dije, no le vayan a ganar la salida a Checo. Ese Hamilton es muy hábil. También Sainz es rápido en las salidas. Pero no contábamos con la salida que nos regaló Checo. Rápidamente en la salida, Checo salía como bala. Le roba la posición a Leclerc como si nada. Sainz, por otro lado, hace lo mismo con Hamilton. Y al que no le fue nada bien en la salida fue a Max Verstappen. De la posición 8 en la que empezó, cayó hasta la posición 12. Y rápidamente, empezando la carrera, entonces teníamos cambios en las posiciones antes de la curva número 1. Teníamos a Checo a la punta, seguido por Leclerc, luego Sainz, Hamilton y Verstappen en la posición 12. Y bueno, cuando hay lluvia no se permite abrir el DRS, ya que es muy peligroso. De por sí las condiciones son resbaladizas y luego le quitas carga aerodinámica con el DRS al monoplaza, no quieren arriesgar a los pilotos. Entonces, de cierta forma, esto iba a ser bueno para Checo, ya que se puso por delante de Leclerc. Entonces Leclerc no iba a poder abrir el DRS para rebasarlo fácilmente. Pero a Checo no le importó si se iba a activar el DRS o no. Checo lo quiso desde el principio, dijo, yo me despego por si activan el DRS, quiero estar a más de un segundo de Leclerc. Y empieza a meter Checo tiempos desde la vuelta 1, la vuelta 2. La vuelta 3 ya le sacó 2.3 a Leclerc de ventaja. Y vámonos a la vuelta número 6. Max Verstappen ya va en la novena posición atacando a Vettel. Por otro lado, Sainz no puede con el ritmo de los punteros. Se empieza a alejar a más de 6 segundos de Leclerc, que iba en la segunda posición. Y por otro lado, Russell, de la posición 20, porque salió desde los pits, ya alcanzó la posición número 17. Pero Checo iba volando en la pista. En la vuelta número 7 mete récord de vuelta a Checo Pérez. Y bueno, en esa misma vuelta, por ahí hay un incidente entre el chino Zhou y el canadiense Latifi. Entonces esto hace que salga un safety car y ambos pilotos se retiraron de pista. Bueno, esto era bueno y malo para Red Bull. ¿Por qué era bueno? Porque Max Verstappen, antes del safety car, ya había quedado a 35 segundos de Checo, pero estaba lejísimos. Entonces, cuando hay un safety car, todos los tiempos se borran y otra vez salen en fila a India cuando se relanza la carrera. Pero esto era malo para Checo Pérez, ya que Checo Pérez le había sacado ventaja a Leclerc. Entonces esa ventaja otra vez se iba a borrar. En la vuelta número 9, de pronto Checo reporta y dice, estoy teniendo problemas con mi llanta frontal derecha, se me está desgastando. Y dije yo, no, ya vamos a empezar con desgastes. Y bueno, en la vuelta número 10 se relanza la carrera. Afortunadamente Checo mantiene la posición y mantiene a raya a Leclerc allá atrás. Una vuelta más tarde, en la vuelta número 11, Checo otra vez empieza a despegar de Leclerc y ya se pone a más de un segundo de Leclerc de distancia. Y en esa misma vuelta, Max está peleando por la posición número 8 y pasa a Vettel y se coloca en la octava posición ya Max Verstappen, la posición de inicio que había tenido. Sainz, por otro lado, malísimo el ritmo, desafortunadamente. Otra vez se le empieza a escapar Leclerc y ya está a segundo y medio de Leclerc. Y en la vuelta 12 viene Checo y mete un récord de vuelta que ahí les encargo, señores, señores. Checo estaba on fire. Checo estaba dándolo todo, señoras y señores. En esa misma vuelta número 12 viene Max Verstappen y rebasa a Gasly. Entonces sube a la posición número 7. En la vuelta número 13 ahora va Max Verstappen sobre Alonso y Alonso va sobre Norris. Entonces hay un trenecito ahí. Max en la 7 que quiere ir por la posición 6 de Alonso y Alonso en la 6 que quiere ir por la posición 5 de Norris. Por otro lado, Sainz sigue perdiendo ritmo y no puede con el ritmo de los de adelante. Pero Hamilton tampoco lo puede rebasar, entonces Hamilton se desespera y le está metiendo el carro por un lado y por otro.
Básicamente le está diciendo, quítate si no vas a acelerar. Pero claro, Sainz no lo iba a dejar pasar. Entonces esto de cierta forma le favorecía a los punteros, ya que Sainz estaba haciendo como un escudo para ellos dos. Vuelta 14 y Checo ya está a 1.6 segundos de Leclerc. Checo no va a dejar que se le acerque Leclerc. Sigue metiendo tiempos y buen ritmo de carrera. Sin embargo, en la vuelta 15 dice Checo, estoy perdiendo fricción en los neumáticos. Primero había dicho que en el delantero derecho, pero ahora dicen los neumáticos. Dije yo, no puede ser. Pero dice Checo, ah no, perdón, en la siguiente vuelta meto récord de vuelta. Entonces yo creo que era un juego psicológico eso de decir que se le estaban desgastando los neumáticos, porque decía eso. Y de pronto tiempazo, rompía récord de vuelta Checo. Yo creo que le estaba aventando como un anzuelo a Leclerc para que Leclerc fuera por él. En la vuelta número 17 me preguntaba yo, ¿quién va a arriesgar a cambiar esos neumáticos intermedios por los de piso seco, los slicks? ¿Será Leclerc? ¿Será Checo? ¿Quién se va a arriesgar? Recordemos que cuando pones un neumático slick en el momento correcto, como Checo lo hizo en Mónaco, te va a dar mucha ventaja sobre los demás, le vas a comer 4 o 5 segundos por vuelta. Pero si los pones a destiempo, vas a perder más de 4 o 5 segundos por vuelta. Entonces aquí es donde entra el feeling de los pilotos, cómo sienten la pista. Y le preguntaban por la radio a Checo, hey Checo, ¿qué piensas? ¿Cómo ves? Y Checo respondía así como que está mejorando la pista, pero todavía no está lista, espérate tantito. Le decía a su ingeniero de carrera. Checo la vuelta 19, la vuelta 20, las dos las hace con récord de vuelta, Checo va volando. Vuelta 21 dice Checo, ¿sabes qué? Ya estamos cerca de hacer el cambio, pero todavía no, espérate tantito, le dice a su ingeniero de pista. ¿Y qué creen? En la vuelta 21, Alonso de la nada se le rompe la máquina, se le tronó. ¿Quién sabe qué pasó? Van a tener que hacer investigación, pero se le tronó la máquina y queda fuera de combate. Y la vuelta 23 fue una vuelta crucial, ya que hubo Virtual Safety Car porque Alonso tuvo que abandonar, pero aquí es donde Russell aprovecha y entra a los pits, y él es el primero en arriesgarse en poner llantas slicks. Pero ¿qué creen? La pista aún no estaba lista. Y Russell, en lugar de ganar tiempo, ¿cuánto creen que estaba perdiendo? 13 segundos por vuelta estaba perdiendo ante Checo. Pero esto era bueno para Checo, ya que en cuanto Russell empezase a meter tiempos iguales o similares a los de Checo, ese era el momento de cambiar llantas. Significaba que las llantas slick ya estaban listas para ser puestas. Y de pronto en la vuelta 24 Leclerc reacciona. No sé si estaba administrando neumáticos y empieza a meter tiempazos. Le bajó 8 décimas a la vuelta de Checo en la vuelta número 24. Vuelta 25 dice Checo, ¿sabes qué? Ya tengo mucho desgaste en estos neumáticos, ¿qué vamos a hacer? Y vámonos a la vuelta número 26. De pronto viene Albon y se estrella contra el muro. Afortunadamente Albon pudo sacar el carro e irse a los pits. Y en eso le dicen a Checo, alístate porque te vamos a poner neumáticos slicks, vas a ir a los boxes. Y Checo les dice, ¿sabes qué? No, todavía no estamos listos. Esa jugada fue clave. Si a Checo le hubiesen puesto slicks en esos momentos, olvídate, hubiese perdido tiempo. La pista no estaba lista, Russell seguía perdiendo tiempo. Entonces, a pesar de que hubo safety car, Checo no mordió el anzuelo, no entró a cambiar neumáticos, de hecho nadie lo hizo. Y bueno, ya en la vuelta 27 se relanza la carrera después de ese virtual safety car. Y Checo se empieza a despegar otra vez de Leclerc y ya está más de 4 segundos de Leclerc. Rápidamente, recordemos que Checo va a la punta seguido por Leclerc, luego tenemos a Sainz, Hamilton, Norris y Max Verstappen. Hamilton reporta que está perdiendo mucho tiempo ahí detrás de Sainz. Sainz ya está a más de 15 segundos de Leclerc. No puede con el ritmo de Checo y Leclerc. Llegamos a la vuelta 28 y ¿qué creen? Ahora Ocon de Alpine, sí, los dos Alpines ahora están fuera. También se le tronó el motor a Ocon. Así como si le hubiesen aventado una bomba, se ve que explota y sale humo. Y bueno, otra vez salen las banderas amarillas, el Virtual Safety Car. Y en la vuelta número 30 se vuelve a relanzar la carrera. La vuelta 31, Checo sigue manteniendo más de 4 segundos de distancia hacia Leclerc. Y Checo pregunta a su ingeniero de pista, hey, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo va Russell con esos slicks? Y de pronto, después de ese Virtual Safety Car, viene Leclerc y empieza a meter unos tiempos. Y le baja un segundo al reloj. En lugar de estar a 4 segundos de Checo, ahora está a 3 segundos. Verstappen, por otro lado, por detrás de Norris y no lo puede pasar. Está haciendo todo lo posible, pero Norris no se deja. En la vuelta 33 se ve que Russell ya empieza a mejorar sus tiempos. Hamilton ya muy desesperado en la vuelta número 33 por detrás de Sainz. De pronto sale de pista en un intento fallido por rebasar a Sainz. Y esto lo hace perder dos posiciones que le salió muy barato. Se estrelló con el muro con la punta, pero logró sacar el monoplaza
Y suerte de Hamilton, nada más tuvo un pequeño averío en el alerón delantero y ya. En la vuelta 34 se ve que Checo está perdiendo ritmo, pues Leclerc se le está acercando. Y en la vuelta 35 viene Leclerc y se envalentona y cambia las llantas intermedias por slicks. Sí, le ponen llantas amarillas a Leclerc. Leclerc tuvo una malísima parada, otra vez Ferrari, otra vez fregando a Leclerc. Perdió unos 7 segundos extras en esa parada. Y esto lo hace relegarse a la tercera posición, entonces cambian otra vez las posiciones. Tenemos a Checo, Sainz, Leclerc a la punta. Hamilton, por otro lado, también tiene que parar a cambiar ese alerón ya que lo tiene averiado. Y con esto Hamilton se relega hasta la octava posición. Vuelta siguiente, vuelta número 36, mandan a Checo a los boxes. Mandan a Checo, mandan a Verstappen, mandan a Sainz, todo mundo se empieza a ir a los boxes. Pero despuesito de que todos cambian llantas en esa vuelta número 36, ¿qué creen? Que se estrella Tsunoda con el muro. Entonces casi todos habían entrado a pits excepto Norris y Ricciardo. Que esto les favoreció ya que salió un safety car. Entonces entraron a pits en el momento oportuno. Y esto los hizo ganar una posición respectivamente. Teníamos a Checo, Leclerc, Sainz, Norris, Verstappen, Ricciardo, Stroll, Vettel y Hamilton. Y bueno, aquí es donde Checo empieza a reportar que el safety car va yendo lentísimo, que va avanzando muy despacito. Y le dice Checo por el radio a su ingeniero de carrera de que hey, dile algo al safety car, ve, está yendo muy lentos. Y en la vuelta 40 se relanza la carrera. Pero, acordémonos de la regla que los premios no pueden durar más de 3 horas. Ya sea que se retrasen por lluvia, se retrasen por un accidente y salgan banderas rojas, no importa lo que pase, la carrera no puede pasar las 3 horas. Entonces, cuando la carrera no se va a completar, en este caso las 61 vueltas, ponen un reloj que va avanzando hacia abajo. En este caso, por ahí de la vuelta 39-40, pusieron el reloj contando hacia abajo desde el minuto 35. O sea que quedaban 35 minutos de carrera, independientemente de las vueltas que dieran. Y bueno, una vuelta más tarde, por ahí del minuto 31-32, reportan que Checo va a tener una revisión por un incidente con el safety car. Dicen que Checo no respetó los 10 carros de distancia que tiene que tener al safety car. Supuestamente Checo estaba más alejado de 10 monoplazas hacia el safety car, que siendo honestos, sí es la regla, pero nunca la aplican. Es raramente cuando aplican esa regla. Y más porque Checo Pérez no le sacó ninguna ventaja a esta situación, pero ahorita te cuento más adelante qué pasó. Enseguida, en cuanto se relanzó la carrera después de que se fue el safety car, por ahí del minuto 30, viene Leclerc y aquí se pone bien emocionante la carrera. Empieza a apretar a Checo como loco, señoras y señores, como loco va sobre Checo. Se pone a medio segundo de Checo, le está pisando los talones a Checo. Al parecer los neumáticos amarillos, los slicks, le cayeron mejor a Leclerc que a Checo. Y aquí era donde me preguntaba, ¿podrá Leclerc pasar a nuestro ministro de defensa? Decía yo, vamos Checo, haz todo lo posible para que no te rebasen. Y luego agrégale que en el minuto 28 dice Checo, tengo problemas con la unidad de potencia. Dije yo, no puede ser otra vez. Y en el minuto 27, después de que Checo reportó eso, de pronto dicen por la radio, se activa el DRS, ya pueden usar el DRS. Dije yo, no, ya está perdido Checo, ya perdió aquí. Checo no tenía nadie enfrente para poder activar el DRS. Entonces, con problemas en la máquina y Leclerc con un DRS ya activado y con mejor ritmo porque le cayeron mejor las llantas, dije, solo es cuestión de tiempo para que lo rebase. Leclerc está siendo 2 décimas más rápido que Checo por vuelta. ¿Pero qué creen? En el minuto 24, Checo mete récord de vuelta. Sin embargo, Leclerc dice, quítate que ahí te voy, y también mete récord de vuelta y le baja el tiempo. Entonces sigue acercando Leclerc. Checo estaba haciendo una defensa magistral con un motor que no le estaba respondiendo al 100. Desesperado, Leclerc empieza a presionar y a presionar a Checo. Le asoma el monoplaza por un lado, se lo asoma por el otro. Leclerc quiere hacer que Checo Pérez falle, que cometa un pequeño error, y como la pista sigue aún húmeda y con llantas slicks, va a ser fatal. Entonces empuja a Checo por un lado, empuja por el otro, Checo se le cierra por un lado, se le cierra por el otro. De pronto, por ahí del minuto 21, Checo casi se va de largo ahí en la vuelta número 14, y dije yo, ay, ya se fue. Pero no. En la siguiente vuelta, por ahí del minuto 20, exactamente la misma historia. Ahí en la vuelta número 14, Checo otra vez hace una bloqueada en las llantas que dije otra vez, ya se nos estrelló en el muro. Pero no, Checo está haciendo una defensa que ahí les encargo. Checo se posicionó en primer lugar y dijo, yo no la pierdo. Nadie me va a quitar la primera posición y háganle como quieran. ¿Se acuerdan que les dije que Checo reportaba que tenía problemas en su máquina y que estaba siendo más lento que Leclerc? Pues bueno, fue parte de la estrategia.
Checo Pérez empezó a forzar a Leclerc que lo atacara para que tuviese desgaste en esos neumáticos. Como sabemos, cuando empiezas a atacar empiezas a tener más desgaste en las llantas traseras. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Leclerc. Después del minuto 17, Leclerc se empezó a alejar de Checo, empezó a perder ritmo en la parte trasera de su monoplaza. Leclerc se ve claramente cómo en cada vuelta le empieza a costar trabajo, empieza a derrapar la parte de atrás. Y Checo, en la defensa que estaba haciendo, estaba administrando neumáticos. Checo empieza a meter récords de vuelta en el minuto 16, 17 y así se la lleva Checo, empezándose a alejar, alejar, alejar. Y le dice, ahí nos vemos Leclerc. En el minuto 10 Checo está a 2.9 segundos de Leclerc. Sin embargo, sabemos que Checo potencialmente iba a tener una penalización. Entonces Checo necesitaba por lo menos sacarle 5 segundos a Leclerc. Ya que las penalizaciones con los safety cars son de 5 segundos. Si es una, si son dos, son 10 y así sucesivamente. Pero por lo menos le tenía que haber sacado 5 segundos a Leclerc y ya solo faltaban 10 minutos para que se acabara la carrera y solo tenía 2.9 segundos de ventaja. En el minuto 8 se escucha decir a Checo, ¿sabes qué? Como que el carro se me está sentando cuando voy en las rectas, y dije yo, no es posible, no le va a sacar los 5 segundos. Pero en el minuto 7, récord de vuelta otra vez. Checo no le estaba haciendo cardíaca, siempre reportaba que algo le pasaba y de pronto en la siguiente vuelta, ¡tarán! Récord de vuelta. Faltando 2 minutos, Checo se pone a 4.6 segundos de Leclerc. Y faltando 1 minuto, Checo se pone a más de 5 segundos. Y cuando Checo cierra la carrera, termina a más de 5.7 segundos de Leclerc, señoras y señores. Vaya administración de neumáticos que nos enseñó Checo. Le sacó más de un segundo de ventaja en la última vuelta Checo Pérez a Leclerc. Y de pronto esa codiciada bandera cuadros en primera posición la cruza Checo Pérez, señoras y señores. Y de pronto se escucha por la radio de Checo Pérez, "This is the Mexican way, this is how we do it", que en español quiere decir, así es como lo hacemos los mexicanos. Checo no nada más se llevó la victoria el día de hoy, también se llevó el piloto del día, señoras y señores. Y si los comisarios de pista quieren penalizar a Checo, quítenle 5 segundos, quítenle 10, quítenle 10 minutos si quieren. El haber escuchado el himno nacional mexicano con Checo en la primera posición, dándole clase a todos los europeos de cómo se maneja un circuito callejero mojado por segunda vez, no tiene precio. Nadie se lo va a quitar. Soberbia victoria nos regaló Checo Pérez el día de hoy, señoras y señores. ¿Alguien quiere clasecitas de cómo manejar en circuitos callejeros con condiciones de lluvia? Marque el 01800 Checo Pérez. Clases gratis. Y bueno, para cerrar el tema de la penalización hacia Checo por el safety car, los comisarios le quitaron 5 segundos, que con esos 5 segundos Checo mantiene la primera posición, se lleva la victoria con todo y la penalización. Hoy Checo Pérez dio una cátedra a todos de cómo manejar a la perfección, hizo todo perfecto, señoras y señores. Los campeones hoy quedaron mal. Hoy quedaron para el olvido. Todos los que hablaban de que si Max Verstappen se iba a coronar en Singapur, se les olvidó. Esperemos que Checo cierre así el final de temporada. Imagínense en México ganarse el Gran Premio de México. Que por cierto, aún no tenemos patrocinadores. Anímense pues. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias por tu tiempo. Cuídense y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.